Aquí vienen y vienen por duelos, vienen por retos, vienen por enfrentamiento. Aquí está Yanilén, que pone en juego la mitad de su capital, la mitad de su dinero, 156.250. Pero hay un reto, hay un enfrentamiento por dinero que vale la pena ver. Lisbeth pone en juego 281.250 pesos contra Ceci, que pone igual cantidad en juego. Vale decir, la vencedora va a superar los 800.000 pesos. Increíble. Y la perdedora va a perder esa cantidad. Aquí hay un enfrentamiento por dinero que es un poquito injusto, pero así está la competencia. Hanser pone en juego 62.500 pesos y Ronald va a poner en juego 250.000 pesos, la mitad de su capital, la mitad de su dinero. Si tú ganas, crece mucho. Si él gana, crece un poquito. Y a todos ustedes les quiero decir algo. El perdedor de cada enfrentamiento por dinero va a quedar sentenciado. Y esta noche, el menos votado o la menos votada de esos cinco sentenciados, de los cinco perdedores de los enfrentamientos por dinero, también abandonará la academia. Nadie está seguro en la academia, menos en el día de la revolución. La revolución de la academia. Vamos con Vivi al backstage. Adelante, Vivi. Esta noche está llena de grandes sorpresas y emociones. Ya está aquí en México la mamá de Yanilén. Y hoy Yanilén la verá como nunca antes se le imaginó. Mi vida, mi corazón, mi sueño era estar contigo hoy, mi amor. Tengo tantos deseos de apretarte y de besarte, mi corazón. Este pastel es para las dos, mi vida. Te amo. Te amo, Yanni. Ha costado mucho esfuerzo, mi vida, pero estoy contigo hoy, mi vida. Ahora es que sea lo difícil que vivir sin ti, mi amor. Este es el mejor regalo que me hayan podido dar, mi vida. Estar contigo y verte aunque sea así, para darte un voto, porque donde yo estoy no te lo puedo dar, mi niña. Y como sufro todos los domingos, sufro mucho. Y aleluya, mi niña, Dios, por estar contigo, mi vida. Aleluya, mi corazón. No la puedo ver hoy. No la puedo ver. No cabe duda que el amor de una madre supera cualquier obstáculo. No importa en dónde esté, no importa en dónde nos encontremos. Siempre amaremos a nuestros hijos con todo el corazón. Rafa, vamos contigo.